Vito Muñoz Ugarte, periodista deportivo de TC Televisión, 100% fútbol. Fernando Gaibor, campeón de la Suruga Bank. Es el segundo ecuatoriano campeón internacional con Independiente de Avellaneda. ¿Qué le parece? Extraordinario. Siempre lo he considerado a Fernando, primero un caballero, un gran ser humano y un notable jugador. Me alegra muchísimo. Fue parte de la victoria de Independiente, que ganó 1-0 y se adjudicó la Suruga Bank. Antes había sido Morales, campeón de la Supercopa y Recopa Sudamericana con los Rojos de Avellaneda. Y ya alcanzan 18 títulos y se convierte en el equipo más laureado de América del Sur a nivel de clubes. Decían los periodistas argentinos hace muy poco en la cadena Fox Sports de que Gaibor entró en los últimos minutos porque querían darle un poco más de fuerza en defensa para asegurar el resultado. Bueno, no solo fuerza en defensa, yo creo que están equivocados. Gaibor es un hombre que tiene mucha tenencia de balón, control de pelota, y en cualquier momento uno de sus lanzamientos podía haber ocasionado un contragolpe de Independiente, ya que los japoneses se habían volcado los últimos minutos del partido a buscar el empate. Poco a poco los futbolistas ecuatorianos están apareciendo en el medio argentino. Bueno, no solo en el medio argentino. Ayer usted se olvida que Ayrton Preciado marcó el mejor gol de la semana en el fútbol mexicano a favor de su equipo, el Santos Laguna. Apenas jugó pocos minutos en el anterior partido, habrá sido 15 minutos, y en este, a los pocos de arrancar, ya le clavó el gol a favor del conjunto de los Santos de Torreón. Se han disputado 3 fechas del torneo nacional, ya que ahora me abre un poco el abanico del fútbol ecuatoriano ahora. ¿Qué le parece esta segunda etapa? Que la van a pelear MLE y Barcelona palmo a palmo hasta la última fecha, y que el ganador irá a la final contra Liga. ¿Y usted cree que Liga entonces no va a reaccionar? ¿O se va a Liga a la Sudamericana? También está con el compromiso de la Copa Sudamericana, donde muy probablemente siga avanzando. Entonces yo creo que es difícil pelear en 2 torneos, sobre todo cuando tú ves que tienes chance de seguir ascendiendo en uno de ellos, que es la Copa Sudamericana, donde esperemos que Liga siga adelante por el bien del fútbol ecuatoriano. ¿Y el trabajo del Bolillo Gómez, que empieza el 7 de septiembre? El Bolillo Gómez recorriendo el país como el edecán del diablo, en plena campaña para conseguirle votos, y creo yo que él también, reencontrándose con la gente que siempre lo hemos apreciado, lo hemos estimado, y que pues para nosotros el Bolillo representa algo muy especial. Eso de que el Bolillo Gómez está desactualizado, a mí también me causa risa. La verdad, típica frase tercermundista.